Este miércoles 30 de marzo, ya pasada la resaca de los Oscar, nos detenemos a pensar en el papel que juega la comedia para perpetuar, o no, violencias. En las 3 horas y media del evento, hubo momentos protagonizados por las anfitrionas de la premiación. Primero, Regina Hall llamó a 4 actores diciendo que tenían que hacerles otro examen de COVID, que tenía que meter su lengua en su garganta para verificar que no estuvieran enfermos. Después, la misma Regina, cuando iba saliendo del escenario, acompañada de estos 4 actores, se detuvo para palpar, por no decir manosear, a Jason Momoa y Josh Brolin, quienes entregaron el premio a Mejor Sonido. Ya que había pasado todo lo de la cachetada, otra de las anfitrionas, Amy Schumer, paró a Kirsten Dunst de la mesa que esta compartía con su esposo, Jesse Plemons. Y básicamente Amy le dijo a Kirsten que estaba de relleno. You know that was my wife, Amy? You're married to that seat filler? Claro que la respuesta de Plemons a esta broma, y lo digo entre comillas, fue muy diferente a la de Smith. Para hablar de la comedia y de qué se pueden hacer chistes y de qué no, buscamos a una vieja y querida conocida del café. Soy Ofelia Pastrana, la explicatriz. Entre muchas otras cosas, quizás podría decir, soy analista de medios. Soy comediante y creo que hoy queremos hablar mucho de este tema, porque el tema de los chistes y de cómo las cosas que están dentro de un chiste se deberían de sostener a un estándar diferente de tolerancia. Vale la pena discutirlo. Exacto, justamente eso es lo que queremos saber, la comedia. Pero antes de eso, querida Ofelia, cuéntanos, ¿qué fue lo que vimos la noche del domingo en la entrega de los premios Oscar entre Chris Rock, Jada Pinkett Smith y Will Smith? Bueno, primero que todo hay que también tomar en cuenta lo importante que fue el evento en general. Fue un evento que, si lo tomamos en contexto medianamente histórico, es un evento que está respondiendo a, creo que ya 4 o 5 años de quejas de que no era lo suficientemente incluyente. Entonces, estos Óscares, sobre todo estos Óscares, respondieron muy bien a esa queja. Y entonces vimos cosas que para mí son impresionantes, ¿no? O sea, recibió un Óscar una persona queer afrolatina y entonces eso fue muy bello de ver. Y pues, por supuesto, lo que vimos luego y de lo que se hablará, a pesar de la cantidad de cosas bellas que sucedieron en estos Óscares, fue que un hombre fue a darle un golpe a otro hombre en el escenario en defensa de su mujer, porque un comediante, en este caso Chris Rock, hizo chistes acerca de la esposa de Will Smith, y sin que ella tomara acción, Will Smith decidió tomar acción. Yo tengo una teoría del por qué sucedió esto, pero evidentemente estoy imponiendo mis pensares encima de lo que pudo haber sucedido. Entonces vamos a decir que es una teoría sin fundamentos de la mente de Ofelia. Ok. Pero yo creo que lo que sucedió es que Will Smith, primero que todo, se le ve que se está riendo del chiste. Apenas se percata que su esposa no se está riendo lo más mínimo y no lo tomó para bien. Se pone serio y va y responde de modos muy agresivos. Y entonces, primero que todo, hay que dejar en claro, la violencia verbal es quizás igual o más dañina que la violencia física. Gente que no tiene esto presente o no lo tiene muy claro, pero pues un comentario muy mal puesto te puede perseguir por meses, años, mientras que la violencia física pues también tiene sus, o sea, sigue siendo violencia también. Pero el tema es que yo creo que lo que sucedió es, y esto es una teoría de Ofelia, teoría sin fundamentos, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que muy probablemente lo que le pasó a Will Smith es que se sintió mal por estarse riendo de esto. Y su reacción personal interna fue un ¡ah! Y tengo que hacer algo. Yo creo que ni siquiera tiene que ver con su esposa, sino que él se sintió mal de que se estaba riendo de su esposa y ella no le estaba pasando bien ni por uno ni por otro. O sea, haciendo ya un repaso, como dices tú, ya quitándonos como ese momento nada más y haciendo quizá una vista general de toda la ceremonia, hubo bromas muy pesadas durante todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa ahora con la comedia, Ofelia? O sea, ¿ya no podemos hacer chistes de nada? Bienvenidos a la comedia en la era de la generación de cristal. Miren, tenía que decir algo ahí acerca del comentario de la generación de cristal, que me dio mucha risa ver a gente diciendo que Will Smith es de la generación de cristal, teniendo él 53 años. Y del otro lado hay algo que decir acerca de cómo para la gente con poca empatía, quien tiene sentimientos, entonces va a ser una persona débil, ¿no? Y en algún caso de violencia nos hicieron creer que el que las cosas fueran solo un chiste, entonces implica que ya hay que ignorar las posibles consecuencias de lo comentado. Y entonces mucha gente tiene internalizado eso, ¿no? El déjalo ir porque es solo un chiste. Claro. La verdad es que no. Y este es el tema. Hay que entender que así un acto de misoginia, violencia, transfobia o inserte usted su acto de violencia favorito aquí,
así suceda dentro de un chiste, igual sucede. Si tú cometes un acto de misoginia dentro de un chiste, sigue siendo un acto de misoginia. Si tú haces un chiste violento, agresivo, si tú golpeas a alguien, porque qué chistoso, todavía golpeaste a alguien. No puedes decir es solo un chiste y de repente esperar que no tenga consecuencias. Entonces no es que no se pueda hacer chistes de nada. Es que hay que entender que se puede, pero tiene consecuencias. Más bien, antes se podía más porque la dominancia, el poder, la opresión, o como sea que le quieras llamar, era tanta que no había represalias. ¿Me explico? Pero el punto ahí es que dentro de lo que la comedia puede y la comedia va, hay muchas cosas que se dicen por personas a quienes no les pertenece su historia de decir. Entonces, parte del tema es qué impresión como hay de hombres que se la pasan haciendo chistes de mujeres. Mejor dicho, una cosa es decir las mujeres están idiotas y entonces seguir con un chiste alrededor de eso súper misógino. El tema ahí es que en vez de decir las mujeres son así, es yo siento que yo pienso que yo entiendo que me explico. Si tomaran responsabilidad sobre su misoginia, entonces por lo menos entiendes tú que quien está idiota no son las mujeres, sino es este güey que piensa que las mujeres están idiotas, ¿no? Pero no lo hacen. Y entonces luego cuando llega una mujer a decirle hey, no digas eso porque no es verdad, está lejano. Y para rematar, por consecuencia, ni siquiera es chistoso. Es que esa es la otra cosa, porque dicen es que ya no se puede hacer chistes. No eran chistes antes. Entonces no son chistes ahora, son solo comentarios misóginos que estás diciendo que son chistes. De todas estas bromas, estos chistes, estas rutinas, ¿no?, que hicieron este grupo de comediantes durante la entrega del Oscar, todo el mundo se ríe. ¿Tendríamos que repensar la comedia? O más bien, habría que entender quizá, no sé, y esto lo pongo así como una duda, que se entendía que esto era una broma, que es el tipo de comedia, nos guste o no, que hacen estos personajes, y que pues es parte como de este, pues digamos como un acuerdo. Sí, total. Hay que hacer pacto simbólico. Y eso también depende de la buena fe que tengamos en que la gente comediante no lo está diciendo en serio, ¿no? O con dolo. Sí, es verdad que parte de esto es que nos acostumbramos o nos acostumbraron a que esto va a suceder, ¿no? O sea, por supuesto que hemos visto todo tipo de rara comedia. Yo he tenido un largo camino enfrentando con esto. Tuve unos años donde hice una comedia muy indebida por no saber que esto era un camino error. Y de hecho me retiré de la comedia después de eso, pero también por eso lo tengo tan observado. Pero el tema es que la comedia no debería tener límites. Si bien no debería tener límites, sí puede tener repercusiones, ¿no? Ojo, porque también esto hay que tenerlo muy presente. La comedia sí sé que es tragedia más tiempo, ¿no? Y el tema es que la palabra tragedia es muy cargada porque depende del privilegio. Si tú eres una persona muy privilegiada, nada es tragedia. Absolutamente nada es tragedia. Si tú eres una persona poco privilegiada, las tragedias duran más. Entonces, la comedia, ¿no?, que es tragedia más tiempo, tiene un componente de privilegio. Y por eso también hay que saber medir con criterio dónde está el privilegio, ¿no? O sea, por eso es que no te burlas de una persona menos privilegiada que tú. ¿Me explico? Entonces pues te burlas hacia arriba. Eso es lo correcto. Te burlas del poder, ¿no? No agarras a alguien que haya sido golpeado, trastornado, maltratado y distanciado de la sociedad y luego te burlas de eso. Oye, y tomando como punto esto que estás diciendo, ¿tú no te parece que Will Smith y Jada Pinkett Smith son una pareja privilegiada? Son una pareja privilegiada, por el mero hecho de que no lo sacaron del evento. Claro que sí. Total, Ricky Gervais en algún momento comentó que no se les olvide que la gente en Hollywood no son guerreros heridos de la sociedad, sino son personas privilegiadas, millonarias, que están negociando sus carreras en cámara, ¿no? Y eso hay que tenerlo presente. Digo, eso no hace menos la violencia. Se está burlando de una mujer que no cumple con una belleza normativa, ¿no? Sí, que no usa el pelo como se supone que debería de usarlo, ¿no? Lo que suponen que es lo que se esperaría que tendría que usar ella, ¿no? El peinado. Exacto. Esto es lo que a mí me da tristeza de toda esta situación, dejando de lado el golpe. Ese tipo de comentarios, mujer no se parece a como yo siento que se debería parecer la mujer, ergo chiste. De paso, ese es el mismo comentario de la gente que dice mujer con genitales que no son los que debería de tener. Ja, ja, ja. ¿Me explico? Pasa mucho a cada rato. Ese es el único chiste transfóbico que se saben las personas que se burlan de la gente trans, que no está en la diversidad. Mujer con falo igual chiste. Pero estas personas llevan décadas de hacer comedia y es impresionante que estén haciendo estos chistes de comediante nuevo o nueva, ¿no? Como que eso es lo que me da más tristeza de todo esto, de que de todas las cosas que se pudo burlar Chris Rock de la vida, decidió burlarse de que una mujer tiene cabello corto.
es de perdón, ¿en qué año estamos? No. Oye, ¿no te parece que además Yada podría haber dicho algo? O sea, en este caso, sus ojos lo dijeron, porque le volteó los ojos así con una cara de qué flojera tu chiste. De acuerdo, total. Y seguramente eso era todo lo que tenía que decir también, ¿no? O sea, dentro de la posición de poder, lo impresionante aquí es que Will Smith decidió transgredir eso, ¿no? Porque en últimas, subirse a un escenario, a ver, cuando tú estás en escenario y tienes un micrófono en la mano, tienes por lo menos 500 veces más poder que cualquier persona. Puede llegar el ebrio más ebrio enfrente tuyo a gritarte cosas. Tú tienes el micrófono, tú mandas, ¿no? Es más, de hecho, tú tienes todo el foro a tu favor. Es impresionante lo lejos que llegó Will Smith sin que se apareciera alguien de seguridad. No, o sea, bien que pudo haber. Bueno, pasó toda la noche, bailó en la fiesta, todo tranquilo, ¿no? Sí, ya después del evento, para rematar, claramente decidieron no le vamos a hacer nada. Pero imagínate, yo no dudo que hubo personal de seguridad que tuvo que tomar la duda de lo tumbamos, lo sacamos, lo quitamos, lo tropezamos, yo no sé. Y después dices que déjalo a ver qué hace, ¿no? Pero demuestra justo, ¿no? También la posición de poder que tienen estas personas, ¿no? Es como pueden hacer lo que quieran, sí. Y entonces en eso yo creo que, pues, por supuesto que Yada debió haber hecho algo más o no, lo que podía hacer, lo que podía hacer. Pero pues lo impresionante aquí es que Will Smith tomó esto a sus manos. Pero yo insisto, o sea, mi mal pensar me dice que no fue por Yada, sino fue porque él se sintió mal de haberse estado riendo de eso. Pero eso son teorías sin comprobar. No me pelen tanto, no estoy inventando cosas. Soy comediante.